Excursión a las Indias Ranqueles tiene en su interior todos los matices respecto de cómo considerar esa ofensiva del Estado que está surgiendo sobre las tierras indígenas, y al mismo tiempo va dejando algo que es extrañísimo y que hace de Una excursión a las Indias Ranqueles un libro muy particular, que es deja testimonio del carácter ignominioso de esa avanzada. Resulta un intento de espionaje que hace Lucio B. Mancilla, en parte un encargo estatal, en parte una desobediencia, y en parte también es un testimonio respecto de cómo se constituyó la expansión de las fronteras en la Argentina. Yo diría que la verdad que uno puede encontrar en Una excursión a los Indios Ranqueles es el tipo de opacidad que constituye la historia y lo difícil que es frente a esa historia asumir posiciones maniqueas o posiciones que, en nombre de una supuesta épica civilizatoria, nieguen el carácter criminal que tuvo esa lógica y que incluso tuvo la aplicación de esa idea misma de civilización. Las mujeres me hicieron gozar y me hicieron sufrir. Las estudié y las analicé. Las hallé físicamente perfectas y espiritualmente monstruosas. Son inconmovibles como las rocas, frías como el hielo, volubles como el viento, olvidadizas como la mentira. Las mujeres hacen de un federal un unitario, de un valiente un cobarde y de cualquiera un tonto. Cuando Mancilla se refiere a las mujeres indias, él va destacando, sobre todo en las mujeres, en las esposas e hijas de los caciques, cómo estas mujeres se visten bien, se maquillan, se tiñen el pelo. Son mujeres que se adornan, se arreglan, es decir, esta cuestión de la coquetería femenina, él la considera ya como una cuestión de género. Y el solo hecho de decir que es una cuestión de género iguala a la mujer india con la mujer de la sociedad porteña con la que él está acostumbrado a tratar. Entre los indios no existe la prostitución de la mujer soltera. Esta se entrega al hombre de su predilección.
El que quiere se acerca a la cama de la china que le gusta y le habla. Ni el padre, ni la madre, ni los hermanos le dicen una palabra. No es asunto de ellos, sino de la china. Ella es dueña de su voluntad y de su cuerpo. Puede hacer de él lo que quiera. Si cede, no se deshonra. No es criticada ni mal mirada. Oímos un canto de mujer. Los soldados dijeron que eran chinas. Las tres eran jóvenes y bien parecidas. Me acerqué a ellas. La india avanzó hacia nosotros con una gracia y porte tal que creí haber caído preso de un gualicho. Les pregunté por sus hombres y contestaron que andaban boleando avestruces. La libertad trae la licencia, pero la licencia tiene su antídoto en la licencia misma. Al lado de la mujer soltera, la mujer casada es una esclava, porque depende de su marido para todo. Por una simple sospecha, por haberla visto hablando con otro hombre, puede matarla. Así son de desgraciadas. Y tanto más, cuanto que quieran o no, tienen que casarse con quien las pueda comprar. Mansilla descubre el amor como un tópico universal, válido para indios y para cristianos, por igual. Y encuentra dentro del marco de la sociedad ranquel algunas particularidades, pero que no le parecen tan escandalosas. Por ejemplo, el tema de la poligamia, él lo asocia en definitiva con las antiguas culturas de las cuales desciende Occidente mismo, empezando por los patriarcas del Antiguo Testamento, que también eran polígamos. Eso lo dice explícitamente en el libro. Y luego ve otras posibilidades para las mujeres que al menos durante su vida de soltera no tienen las cristianas. Por ejemplo, la mujer soltera entre los ranqueles goza de libertad sexual. Puede ser cortejada, puede ser visitada y puede tener relaciones con algún joven interesado en ella. Lo que ocurre, y ahí lo dice Mansilla con su humor acostumbrado, la libertad es correctivo en todo. De tal manera que si se abusaba demasiado de la cuestión de la promiscuidad, pongamos, probablemente esa muchacha se iba a quedar sin marido, lo cual no sé si iba a ser para bien o para mal. Yo creo que el mismo Mansilla pensaba que los maridos eran un verdadero problema en Occidente y en las culturas no occidentales. En la cultura ranquel hay tres modos de casarse. El primero es como en todas partes, con consentimiento de los padres y por amor, con el apéndice de que hay que pagarle a aquellos. En este caso, si después de casada una china se le escapa al marido y se refugia en casa de sus padres, el tonto que se casó por amor pierde mujer y cuanto por ella dio. No es una cultura represiva con el sexo, por lo que Mansilla puede ver. Algunos rasgos le desagradan, es decir, las orgías, el exceso de alcohol, todo lo que se asocia en cuanto a eventual promiscuidad sexual que se asocia a eso, ¿no?, al desborde. El segundo consiste en rodear el toldo de la china que se quiere, acompañado de varios hombres, y arrancarla a viva fuerza, con el beneplácito y ayuda de sus padres. En este otro caso, también hay que pagar, pero más que en el anterior. Si la mujer huye después y se refugia en el toldo paterno, hay que entregarla.
Hay un cierto puritanismo a veces en su mirada, pero no es constante. En general, lo que reivindica Mansilla de su experiencia pampeana y ranquelina es como un retorno a la libertad de un mundo natural que la civilización mutila. El tercero es parecido al anterior. Se rodea el toldo de la China con el mayor número de amigos posible. Y quiera ella o no, quieran los padres o no, se la arranca a viva fuerza. Pero en este caso hay que pagar mucho más que en el otro. Si la mujer huye y se refugia en el toldo paterno, la entregan o no. Si la entregan los padres, en uso de su derecho, el marido pierde lo que pagó. Y el loco que se casó a la fuerza, por la pena, es cuerdo. Las viudas retomaban ciertas prerrogativas que tenían las solteras. Mientras que la mujer casada, al ser comprada con una dote, era prácticamente una propiedad de la familia del marido en muchos aspectos, la mujer viuda volvía a ser de alguna forma dueña de sí misma. Podía elegir marido, podía administrar sus bienes. Llegué al toldo de un indio llamado Epumer, que me recibió cariñosamente. Sus mujeres estaban vestidas con lo más nuevo y rico que tenían. Se habían pintado los labios y las uñas de las manos con carmín. Epumer me presentó sus hijas, dos muchachas encantadoras, visiblemente arregladas para la ocasión. Además de una cautiva, cuyo aire de contento y de salud me resultó de lo más curioso. Epumer se disculpó de no poder obsequiarme, en razón de su pobreza, como yo lo merecía. Un cristiano bien educado, modesto y obsequioso, no habría hecho mejor el agasajo. Epumer era el hermano del cacique Mariano Rosas. Era su hermano mayor, era el capitán de Mariano. Epumer era un indio, un ranquel muy bravo, muy valiente, muy audaz. Y tenía un solo problema, que era que cuando tomaba aguardiente se volvía extremadamente malo y desconocía todo. Y por un voto solemne que había hecho, no podía dejar nunca la toldería. Siempre tenía que quedarse cuidándola. Nos disponíamos a entrar cuando la última luz del atardecer reveló el más hermoso rostro que haya visto. Era hermosa, Santiago. La belleza puede crecer en cualquier parte. Epumer me presentó a su mujer, que se llamaba Quintuinar.
Quintuiná había sido viuda, casada ahora con el cacique de Puma. Queda verdaderamente asombrado por su belleza, por su inteligencia, por su finura. Ella y sus hijas estaban ataviadas con las mejores ropas, tenían prendedores de plata. Bueno, y realmente él queda asombrado. Asombrado con esta mujer tan hermosa, una princesa Ranquel, digamos. Y Mansilla dice, verdaderamente tiene que ser una mujer muy especial, con una templanza y con un carácter únicos para poder domar, digamos, entre comillas, a Epúmer. Porque otro dato es que Epúmer, a diferencia de todos los demás Ranqueles, tiene una sola esposa. Los Ranqueles pueden tomar la cantidad de esposas que quieran y de hecho muchos tienen esposas que son Ranqueles y esposas que son blancas, que son cautivas y con todas tienen hijos. Y Epúmer no, está casado con Quintuiner, que es una viuda y solamente tiene esa esposa. Lo que llama mucho la atención es que él deliberadamente compara a una belleza de la sociedad Ranquel con una belleza cuyo nombre no se atreve a decir, pero insinúa, de la sociedad cristiana. Es decir, las Ranqueles no son estéticamente inferiores a las cristianas. Hay bellezas equiparables en ambos mundos. Hubo mujeres Ranqueles que realmente enamoraron a cristianos, que abandonaron incluso posiciones que tenían para casarse con ellas. Una de las hermosas hijas de Epúmer, justamente, se casa legalmente con un oficial que abandona su puesto en el ejército para poder casarse con ella. Lo cual también demuestra, obviamente, que no se podía uno casar siendo oficial del ejército con una aborigen, ¿no? Háblame del cielo, dime si es cierto que allí voy. Dime que no es cierto que miento, miento en conocerme y al fin me encuentro. Es así el cielo, dime cuánto tiempo estoy muerto. Cuéntame la vida que dejo. Sana mis heridas y no hables de infierno. Trajeron la comida. Empezamos por carbonada con zapallo y choclos. Estaba inmejorable. Luego trajeron pasteles a la criolla. El pan eran tortas al rescoldo. El postre fue miel de avispa, queso y maíz frito pisado con algarroba. En esa visita conoce el toldo de Epúmer, que a Mansilla le sorprende por el aseo y por las buenas costumbres de Epúmer, porque lo reciben para almorzar y le sirven el puchero y el asado que comían en ese momento en platos, con vasos, con servilletas, con mantel. Digamos, siempre Lucio está encontrando rasgos civilizatorios para demostrarle a la tribuna, digamos, de que lo lee a él en Buenos Aires, que estos seres, digamos, que están más allá de la frontera, demonizados por los porteños, entre comillas, civilizados, tienen muchos rasgos que son, en realidad, civilizados, digamos, para los parámetros occidentales. ¿Qué escena aquella? En medio del desierto, entre los bárbaros, un remedo de civilización es cosa que hace una impresión indescriptible. Quedé repleto como un lego. Tal fue el éxito de aquella comida que ya algunos roncaban y se preparaban para abandonarse al sueño. Mansilla no para de hablar
y no para de comer y no para de tomar, ¿no? Eso que se va construyendo a lo largo del viaje es una especie de pura pulsión oral. Como toda la excursión pasa por la boca, ¿no? Pasa por la boca. En ese sentido, el campo de la pulsión, o sea, el campo de ese goce destructivo, ¿no? Eso que hay que disfrutar en el momento, ¿no? Y eso que no tiene nada que ver con la acumulación, digamos, capitalista, ¿no? El goce es el consumo instantáneo, ¿no? Con todo lo placentero y doloroso que hay en el goce, es un campo en el que Masilla se mueve muy bien, ¿no? Como dandy, digamos, ¿no? Epumer se retiró a su cama, pero su esposa se quedó. La india sonreía desafiante. Soltó una risa breve y se perdió en las sombras. La seguí. Me parece que Mansilla escribe de un tirón estas cosas, ¿no? Y las cartas están hermosamente escritas, seguramente corregidas y como sabía que se iban a publicar, tienen un grado de invención, ¿no? Pero yo no creo poco... No creo extraordinario que alguien se enamore de lo complicado. Y de la mujer de Epumer, justo de la mujer de Epumer te vino a gustar. Mansilla es un hombre que históricamente se complicó la vida. Cuando nuestros primeros padres, los españoles, llegaron a América, ¿no tuvieron los conquistadores que casarse con mujeres indígenas? Y entonces, si es así, ¿todos los americanos tenemos sangre de indio en las venas? ¿Por qué ese grito constante de exterminio contra los bárbaros? Las calamidades que afligen a la humanidad nacen de los odios de razas, de la falta de benevolencia y de amor. Yo amo, sin embargo, el dolor y hasta el remordimiento, porque me devuelven la conciencia de mí mismo. Amores, cuéntame mi casa y mi nombre. Dime que fui noble y valiente. Y si eso no es cierto, no me lo digas. Dame otra vida, una en la que no pida nada. Una que me lleve liviano, una en la que ya no me sueltes la mano. No me sueltes la mano. Es así el cielo. Dime cuánto tiempo estoy muerto. Y si eso no es cierto, no me lo digas.
should.